canción descalificada también. Señor, ¿qué es esto, señor? Punto menos. ¿Un cervicar o qué, señor? No escuché tu comentario. No, que te ves súper guapa. No le saque, dígaselo. Que no quiero que me aviente el perro porque me va a morder. Échale los perros. Señor. Dígame usted. Aparte de ser mi juego extremo, claro, es muy peligroso. ¡No eres mi mamá! No hay necesidad que grites, ¿eh? Te oyes perfectamente bien. No, es que vengo en personaje. Ah, perdóname. De extremidad. A ver, discúlpame. Okay. Señor, el juego se va a realizar con todas las medidas de seguridad que corresponde. Por supuesto que sí. ¿Qué juego? Este. Que... Esto lo voy a dejar muy claro. Le voy a explicar. Primero vamos a elegir quién va a participar. ¿Quién va a participar? No pueden participar todos. No. No. Solo los hombres. Ah, solo los hombres. Ay, qué bueno. Se le están cortando la circulación. ¿Se le está cortando la circulación? Sí. Váyase para allá. Vámonos. Pero deja eso sí de llorar primero porque te vas a alentar. ¡Oh! Ok. Señor, traigo a mi conejillo de India. ¿Tu conejillo de India? Para todo. Me parece más excelente. ¿Y qué es lo que tiene que hacer ese conejillo de India? Mire, bien fácil. Traigo unas cajitas. Están allá atrás. Ajá. Tienen que abrir bien sencillo. Con una llave, el candadito. Ándale. Y cada cajita trae 100 pesos. Cada cajita Órale. Trae 100 pesos. Se puede llevar 100, 200, 300. Sí. Pero atención. Si no logran abrir los tres candados en 30 segundos. ¿30 segundos? Sí. ¿Un minuto? Usted dígame cuánto quiere. Un minuto, señor. Un minuto. No, ah, 40. ¿Un minuto? Vamos a dejarlo en 45 segundos. ¿Es muy 45 rápido? Segundos, señor. Señor, una duda. ¿Cuántas llaves vas a dar? ¿Cuántas llaves Yo vas a dar? Yo traigo mi llave. Son si un quieres. Chorro, es un llavero. Yo traigo mi llave. Esto sí, dale un minuto. Ok. Sí, un minuto. Señor. Sí. Lo cuatro complicado llaves. De Son este cuatro juego, llaves, va a ser un minuto. Lo complicado de este juego es que traigo a un compañero fiel. Es un Oye. Perrito de ataque. Si no logran abrir las tres cajitas, se van a ir contra ustedes. Y él se llama Arsus. Ok. Señoritas, súbanse, por favor, si son tan amables. Ahorita lo toques. Súbete, Cristian. 145 segundos. No pues, abren esas cajas. El día de hoy soy señorita, señor. ¡No le saque! Ok. En 45 segundos, si no abren las cajas, el guardián va a tratar de evitar que la última caja se pueda abrir. Así es, señor. A toda la gente que está de aquel lado. ¿Cómo dijo? No le podemos hacer ninguna seña al perro. Si no Esto va muy en serio, señor. No vayan a gritar o a hacer ninguna una cosa seña, porque el perro se les va. Ajá. ¿Sí? Oh, señor, yo no quiero que el perro se me acerque, señor. Usted cállese, viejo chambón. Porque no voy a hacer que me vaya a oler, señor. Ya no me he bañado. Te va a ladrar, te va a ladrar, ¿eh? Mejor me salgo. Ok. Señor, esas cajitas son de Arsus. Él sí. es el que me cuida padrito, la cajita fuerte padrito. En mi casa. Ok. Si ve un ladrón atracando las cajas, se va a ir contra él. Se va a ir con todo. Sí. 45 segundos tienen. ¿Es posible que me pongan el cronómetro en la pantalla para tener esos 45 segundos para ver si realmente pueden abrir las cajas? ¡Señor! Córranme un poquito el monitor para acá, por favor. Para acá. ¡Escóndan a los enanitos! Ahí ¡No mero, vayan a ahí pensar mero. Que son carnadas! ¿De dónde va a salir? ¿De dónde va a salir el participante? De atrás del telón, ya está listo. Pero como trae un vestuario especial, sí. no puede verlo el perro hasta que inicie a participar. Hasta que inicie a participar. No. Ok. ¡Qué miedo! Hasta que empiece el participante. Yo voy a pasar de este lado, no voy a hacer que sea toro y me vaya a embestir. Hasta que empiece el conteo, sale el participante. Ya escondimos al perrito. Ahí va. Silencio en el estudio. Esto es muy peligroso. Quiero que vean la cara amigable. Ah, ya lo quitaron. Sí, porque okay. va a salir el participante. Sí, ya. Ok, a ver, Niñarín. Niñarín, sal, por favor. Este es el equipo especial de que el perro va a evitar a toda costa de que la tercera caja se pueda abrir. ¿Pero yo qué culpa tengo?
¿Ese es su esposo? La niña, ¿qué culpa tú tiene? Tú dijiste que me ibas a apoyar en las buenas y en las malas. Espérame. ¿Okay? ¿Firmaste el seguro hoy? No lo firmé. No, ¿el señor, seguro de vida? Ya le compré uno, pero... Señor, ¿qué señor, pero ¿por qué Ninjarín usa mi ropa? ¿Por qué se pone mis cosas? Es que hace frío. Ah, perdón. Ok. Entonces, este es el equipo, la indumentaria que van a usar las personas que van a tratar de abrir los candados. Es un poco torpe porque para cerrar los brazos y tratar de abrir el candado va a estar medio difícil, pero ok, vamos a verlo. ¿Las llaves dónde las tienen? Aquí están las llaves. Aquí hay gente de seguridad. Esta llave, son cuatro llaves, hay tres llaves que sí abren cada uno de los candados y una es falsa. Aquí lo tienen. Ellos se van a dar cuenta porque vamos a gritar ¡tiempo! Y en ese momento sale completamente el can. Si no gritamos tiempo, quiere decir que sí abrió los candados. Aclarando, tienen que quitar todas las cadenas. Cadenas, candados. ¡Sangre! ¡No, espérate! ¡Sí, señor! ¡Gabriela! Estamos listos. Silencio. 45 segundos. Ya, te voy a extrañar. De veras, excepto hoy. Ok. Está sudando. Niña, las quiero mucho. Ok, entonces dice... 3, 2, 1... Sueña con Lee. ¡Sale! ¡Sale, suéltalo! ¡Vámonos! ¡Ponle música! ¡Vámonos! ¡Ponle música, Mireles! ¡Venga, vámonos! 38... 37, música. 35, 34, 33, 32, 30. No va a poder. ¡Ay! ¡Ya abrió una! ¡Ya abrió una! ¡La que sigue! 25 segundos. 24 segundos. ¡Te quedan 20! ¡Te quedan 20! ¿Ya se lo quiere echar? Ahí está, le faltan 14. 10, 12. Ahí lo tienen, cuidado. 10. 9, este perro se va a echar a otro lado. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Me acordé de mi esposa. Se le acabó el tiempo, se le entrincó la mandíbula al canino. No, no le pegues. Creo que se le truncó la mandíbula. No lo señor, ocupamos un paramédico. Ay, qué bonito el perrito. Señor, deje que se vaya y ahorita voy. Sí. Señor. ¿Qué pasó, Ninjarín? ¿Estás bien? Mayito, el traje pesa. ¿Verdad que sí pesa? Oh, ya me hice del baño, señor. Fíjese que sí nos gustó mucho, pero estaría padre... ¿Qué? No, estaría padre que soltaran el perro desde allá. Es lo que yo pensé que lo iban a soltar desde ahorita allá. Ahorita estuvo controlado, señor. Para que está se vea confianza. Más como que más emocionante. A ver si hay claro. Sangre o algo. No, ya de Gabriela. Está agarrando confianza. Pero, no, no, espérate, espérate. No lo sueltes. Espérame. No, dijo. No lo sueltes. ¡Métete, Ninjarín! ¡Ninjarín, métete! ¡Métete, Ninjarín! Señor, creo que esto está muy peligroso. ¡Ninjarín! No, creo que ya está un poco enojado. Por 100 pesos Ninjarín, yo no me voy a dejar morder. ¡Ninjarín, salte! ¡Te lo van Ninjarín, a soltar! ¡Salte, Ninjarín! Creo que... ¡Ninjarín, sal, Ninjarín! Quiero checar si el perro tiene confianza. ¡Sal, Ninjarín, sal! ¡Deténmelo, deténmelo! ¡Tiene miedo! ¡Señor, no, ahí va! Marito. ¡Ahí va! ¡No lo trae puesto! ¡Ya no se trae cambió! Puesto el traje! ¡Salte, Ninjarín! Se está poniendo el otro participante el traje. ¡Cucú! Ok, pon las cadenas entonces. Señor, Arsus ya agarró confianza. Ya lo vi. Ahora sí lo van a soltar. Ya está enojado. Hasta a mí me dio miedo. A mí me soltaron los perros, pero me agarraron. Ahora sí, Liz, échale los perros al guardia. No, espérese. Sí, señor. Ahora sí voy a pedir silencio total en el estudio. Sí. No porras, no aplausos, silencio total. Porque el perro va a ser libre como el viento. ¿Está listo el participante siguiente? No. En el momento que inicie el juego, por favor, absoluto silencio porque se puede distraer el can
y pueden sufrir consecuencias. Señor, yo creo ojalá que por seguridad, cuando el perro salga, todos súbete, gritemos y no, le aventemos zapatos para que el perro... Ojalá el siguiente sea Choco, señor. Llamemos la atención. Ok, guardia, ponte de este lado para que avientes el primer zapato. Ya está el siguiente. Si eres tan amable. Ya acabó. Llámelo, llámelo. ¿Podemos, Liz, podemos ver el juego desde afuera del estudio nosotros? Ya, ya está listo, Liz. ¿Ya está listo? Sí. ¿Que lo vea? Ok. Ok, estamos listos. Absoluto silencio, señores. 45 ¡ay, segundos! ¡Cállese! ¡Quítate, Ninjarín! ¡Ninjarín, vete! A estos perros les gusta tiempo, morder sale, caras. 45 segundos. Cara. Silencio total. Mira, les corta los micros. 32 segundos. 27 segundos. 23 segundos. 17 segundos. 13 segundos. No le vayan a adelantar. 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2. Suéltalo. Y ahí está Arsus. ¡Ay, qué miedo! ¿A qué sabe? ¡Choco sin traje! ¡Choco sin traje! ¡Choco sin traje! ¡Choco sin traje! Creo que quieres mucho al Choco, ¿verdad? ¡Chocos! ¡Choco sin traje! ¡Choco sin traje! Señor, ¿qué cree? ¿Qué? Russo se acaba de llevar 200 pesotes. ¡Órale! Tiene, señores, claro que sí. Que me lo va a regresar acabando el programa. ¿Mandé? Me lo va a regresar acabando el programa, no se crea. Señor, la medicina para la rabia cuesta 300, así que va. Uno más, señor. Uno más, Bam Bam. ¿Dónde está Bam Bam para que se meta? No sé si se anime, señor, una mujer. Señor, yo quiero hacerlo. ¿Tú quieres hacerlo? Yo quiero hacerlo, claro que sí. ¿Sí? Gaby, sin nada. Vete a cambiar allá. Vete a cambiar allá. Se está Gabriela, preparando el vete a cambiar allá. A ver, señor, pero tengo, o sea, tengo que abrir las cajitas, ¿verdad? Sí, los candados. Las cajitas aquí las tengo. ¡Se soltó el perro! ¡Se soltó el perro! Me asusté mucho. Espérame, porque no encontramos cálmate, las llaves. Cálmate, perro. A ver si no lo dejó dentro de una caja, la llave. Acá están, señor. Aquí están. Aquí está. Vamos okay a preparar las llaves, las cajas una vez más. Y el siguiente participante ya se está poniendo el traje. Ahí está, ¿cómo no? Sí lo tiene. Señor, nuestro siguiente participante es Snoopy. ¡Snoopy! Soy... ¡Órale! Sí. Ah, pues sí, espérate, déjame pasar de este lado porque ya está ladre y ladre. Ok. ¿Me está viendo? Estén listos los 45 segundos. Cuando venga. Silencio total. ¿Estás listo, Snoopy? Quítate, Ninjarín. Guarden silencio, por favor. No le des la cara. Silencio. 3, 2, 1. Tiempo. Sueños con Liz. ¡Sale! En este momento Snoopy empieza a abrir las cajas. Llevamos 30 segundos. Arsus está muy enojado. 22 segundos y no ha logrado nada. Vamos a agarrarlo. 15 segundos. Lleva una sola caja. 100 pesitos en tu bolsa. Van 7, 6, 5, 4, 3, 2.
échalo para acá, échalo para acá. No lo eches para... Ok, ok, ok. El aplauso para Arzu. ¡Mallito! 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 100 pesitos, trae 100 pesitos en tu bolsa. Vamos a cambiar. ¡Gabriela! ¡Barbie! 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 ¿Alguna, alguna mujer que quiera participar? ¡Barbie sin traje! ¡Barbie sin traje! ¡Oh, no, 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 no! ¡Con traje! ¡Toma! Señor, ¿por qué el señor Tomato ya nunca participa? ¡Tomato, por favor! ¡La maestra! ¡La sí, maestra! Voy a ver quién se está preparando. Se lo come de una mordida. Señor, ¿puedes ponerle al tomatito, pero que lo persiga un policía? Necesito uno más, señor. ¿Eh? Uno más. Uno más. ¿Quién más? Órale, órale. El chico nuevo. Venga, Lalo. ¡Que pase Chilo! Chilo tiene miedo, señor. Ya se fue al público. Chilo no puede porque con la cabezota... Señor. Chilo está ahí arriba. Y Ruli, que pase el miniboy, el miniboy. Chapis, la maestra. Señor, ¿me podrán pasar el número del perro saliendo? Señor, nadie ha logrado abrir las tres cajas. No, pues no, pues ¿cómo crees? ¿Tú crees, señor? ¡Es mucho tiempo! ¿Está bien? Ahí tienen las llaves de la caja, ahí estamos listos. Ahí está. Señor, dice Tomato que si el perro está libre el sábado, que hay una piñata. Para un show. El perro agarró bastante confianza. Está listo el siguiente participante. Y es de productos alimenticios la piñata. Lalo, ¿estás listo? Firulais. ¿Estás listo, Lalo? Pero más, qué mordida te doy en la pierna, qué bárbaro. No, no, señor. Señor. Me caí aquí. Es un lunar. ¿Estás listo? Ah, perdón. Vamos a ver cómo le va Lalo con Arsus. Silencio. Espérate tú. Corre tiempo. 42. 41. Recuerda que cada cajita son 100 pesitos. 30 segundos. ¡22 segundos! ¡Ándale, Honda de Street Fighter, rápido! No lleva ninguno. 10, 9, 8, 7, 6, 5, no la abriste. 3, 2, 1. Corre, 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 porque viene Arsus a la caja. Ahí está Arsus. ¡Ay! Parece vete, Honda. Pulso, para allá, Lalo, hazte para allá. Échalo para acá. Ahí está. ¡Eso! Señor, no abrió más que una cajita y ni la abrió. Sí, se quedó así. Yo creo que este está un poquito extremo. Bastante extremo, mi querida Liz, ¿eh? Poquito. ¿Poquito? ¡Qué bárbaro! ¡Continuamos con...